En el cuarto puesto está un aspirante que nos ha demostrado que, aunque quiera, no sabe rendirse. Ha estado perdido durante todo el cocinado, varias veces ha amenazado incluso con marcharse, pero ha seguido al pie del cañón, sacando el plato adelante, con mucho coraje. Incluso ha intentado quemar las cocinas un par de veces. Ese merecido cuarto puesto es para mi muñeca Carmina. Cuarto puesto y loca de contenta. Muy contenta, muy contenta. Ahora me da un lote. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por echarle coraje y por presentar ese platazo que, aunque tenía defectos, estaba muy bien. Y tienes que estar muy orgullosa como yo lo estoy de ti. Ay, que te voy a comer todo esos ojitos. Te voy a comprar una caja de lapideo. A que me quedan bien, ¿ves? Muy divino. ¿Lo ves? Sí. Ay, que me muero. Uy, que me he muerto ya. Ya me he muerto. Mira, tiene unos labios carnosos. Ay, muerta en la lavadora. Voy a ser la envidia de toda España. El tercer puesto de esta prueba es para otro aspirante que desde el principio ha estado al servicio de sus compañeros, cantando en voz alta ingredientes, cantidades, por si alguien se había perdido, sin dejar de lado su cocinado. Ese aspirante es... ¡Mario! ¡Levántate adelante! ¡Saluda! ¡Saluda, sí!